con su guitarrero personal, incluso nos viene a visitar el gaucho Falconi. ¿Cómo le va, Falconi? ¿Qué dice? ¿Cómo le va, la farga? Qué placer tenerlo nuevamente acá. Pero sí, acá estamos. Acá a Estrella y acá a su guitarrista. Exactamente. ¿Guitarrista o guitarrero? ¿Cómo quiere que le digan? Guitarrero. Cualquiera de las dos me dice con la cabeza. Cualquiera de los dos dice. Mira, se comunica con la cabeza. Sí, habla con la cabeza, sí. ¿Y porque no deja tocar? Ya. No. Este es una cosa que no puede despegar las manos de la guitarra. Así es, solamente para darle algún trago, pero es ínfimo el tiempo. Mire, no, que va a hacer. Mire cómo pone el vaso ahí en la parte interior del codo y lo empina. Ay, qué habilidad, ¿eh? Qué habilidad, sin dejar de tocar. Bueno, ¿cómo anda? Pero vine a regalar acá, este. Vengo a acompañarlo un rato. Bueno, de pasada, después para seguir por los bolichos como hacemos siempre. Claro. Y me vengo con a ver acá compartir algún recitado de actualidad, no, si usted esperaba, le parece, no esperaba otra cosa de usted. Bueno, gracias. Una persona de la cual se disfruta cada uno de sus recitados, cada una de sus composiciones. La farga, la verdad que un disfrute venir acá a compartir con usted estos recitados que, como le digo, siempre traen algo de, bueno, nuestra realidad contemporánea. Exactamente. ¿Lo largas? Acá pregunta el guitarrista si larga ya, que tiene una base especial preparada para su recitado. Pero sí, que me pregunta a mí que tiene que andar de intermediario. Sí, porque usted no lo ve ahí. Ah, claro, está bueno, tapado. Bueno, tiene una base nueva para un acompañamiento musical nuevo para la pasada. ¿No, en serio? Sí, no dice que sí. Y no me había dicho nada. Pero no. Mirá vos. Ahí va, dice. Pero de estreno, va. ¡Es la misma! Pero sí, la toca más fuerte nomás, creo. Pero qué cosa. El gaucho Falconi. Ahí vamos con el recitado entonces. Aquí me pongo a cantar acerca del diario de esta ciudad que cumplió ya un nuevo aniversario. Desfile y show musical para el deleite del vecino, con Trinidad y la Nueva Luna, esta última sin el Chino. Bien. Le manda el trago, ahí está. En cuanto al desfile, yo creo que hubiese sido atractivo que desfilaran algunos que son más representativos. Figuras de Chajarí, ineludibles que hay. ¿Por qué no desfiló este domingo, por ejemplo, la Lili Tamay? Claro. También debió desfilar en tal evento ciudadano la Sofi mientras se filmaba para mandar al gran hermano. Qué grande la comitiva, mi mente ahora reflexiona, que hubiese sido si pasaban todos los narcos la zona. Muy grande la comitiva. Qué grande la... Epa, que se me metió ella. ¿Seguimos? Qué grande la comitiva, idea que también asoma, si ponían a desfilar a Tuito los que le secuestraron las gomas. Y qué grande la comitiva también, esta idea me sale a la luz, si desfilaban Tuito juntos los echados del aeroclub. Faltó mucha gente importante de este Chajarí cumpleañero. Por ejemplo, no desfilaron Roberto ni el cartonero. Faltaron, es verdad. Faltó que desfilaran también unos gringos desquiciados con las turbinas prendidas y ahí tras ellos los abogados. Qué emblemático hubiera sido si se ponía a desfilar el dentista Rojas llevando productos de Cetrogar. Qué lindo hubiese estado el desfile y qué buena propaganda si aparecía el Tino Roner repartiendo algunas viandas.
¡Qué bueno hubiese estado el desfile! Hubiera sido un golazo si aparecía el Peter Flower y empezaba los cuetazos. O los camionetazos. Y mire si Sirirí desfilaba. Ajá. Iba a ser para reacción inmediata. De la gente en el Face gediendo ahí, que para desfilar pusieron plata. Hubiese estado muy bueno que después de la Guardia de Honor desfilaran los de Zona Norte como los de la Guardia de Olor. Y qué bueno hubiese estado también, qué grosa sería la foto que pasara frente al palco oficial el cura haciendo Willy en su moto. Y pienso que quizá estuviera bueno que no hubiese estado tan mal que desfilaran los bolivianos disfrazados de la federal. Y qué bueno hubiese estado que se saliera a quejar Chanchín de que en el desfile tampoco nos lo dejaron pasar. Y tenía cansado el Chanchín. ¡Pobre! Gracias, Falconi. Sí, gracias. Pase a usted, lindo la día. Gracias al público presente. Me debo a mi público. Y será hasta la próxima. Me debe a mí, dice el guitarrista acá. Sí, ¿qué también, público? Sí, también a usted le debo. Pero allá unas cañas, unas ginebritas nos ponemos una al día. Una grapa. ADN, una innecesaria sobrecarga de obviedades, lugares comunes, clichés, figuras repetidas y metáforas devaluadas.